¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Danos Leunam. ¿Cómo estamos, tío? Pirateo total de PlayStation 5 dando luz verde a la publicación de nuevos códigos fuentes del exploit para piratear la consola. Ahora vendrá la bancarrota que Square. Parece que con el hundimiento de 2000-2005 no tuvieron suficiente. Que ahora otra vez, ¿no? Otra vez están ahí con lo de la piratería de la PlayStation 5, sí. Esto siempre funcionará así. Buenas, Tomás, ese es Mr. Kraken, Atrantrox, Stavros, Cristian, Juan Arraic, Picarón, Seguero, Bucin Skate, Javi Torres, Reinón XXL, Yubit Shizumi, ¿qué tal? Un límite de estuco, Dark Quijas, Seis Granilla, Kazlawak, Javier, ¿cómo estamos? Ernescon, Panzer. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por los 43 mesazos. Ya lleva 43 mesazos el tío. Pura vida a todos. Feliz inicio de semana. Ciber, muy buenas noches. ¿Qué tal? McBain, Pedri, Irubi, ¿qué tal? Marigonchi. Chico Chapata, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Recalcitrante Kane, Davidito, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya falta poco para el Final Fantasy. Todavía no tenemos las notas de la prensa. Es curioso. Curioso. Todavía no la tengamos, pero bueno. Curioso. Buenas noches, Commodore 64. Al final vengo de jugar un poco más al Fallen Order. Le estoy cogiendo el gustillo, pero es un Tomb Raider muy grande. Tiene su encanto. ¿No? ¿Te parece a ti? Tiene su encantete. Tiene su encantete, chicos. Su encantecito. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, niño. Muy buenas noches. Se habrá quemado también la play a la prensa, probablemente. Buenas noches. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Pero tío, pero ¿de qué hablan? ¿Pero por qué a los de equipo les gustan tanto los mandos? Pero si el DualSense es lo mejor, ¿no? Llevamos 500.000 años con los DualShock, pero como somos unos mierdecillas, ahora nos perdemos el culo por el DualSense, porque así nos lo ha dicho la Play. Sí, esa es la personalidad de un pipero. Esa es la personalidad de un pipero. Dice, todos los días pienso en Starfield, vaya hype, la Virgen Santa del Pipero. Me da a mí que cuando llegue el 6, el día 6 va a ser la leche. Dice Piros Paul, no me deja suscribirme. ¡Ostras! No me diga eso, por favor. Que alguien le diga cómo suscribirse. No entiendo por qué nos deja suscribirse. Dice, no quiero asustar a nadie, pero hubo un fallo en Matrix. No, no diga eso, ese monster, un fallo en Matrix. ¿Cuál? Ah, sí. Eso está un poquillo. Sí. Me lo han pasado por Twitter, me lo han pasado por Twitter. Está gracioso, está bien. No digo yo que no, no digo yo que no. Está guay. Está graciosito. Tenemos esa PlayStation 4 Starfield. Qué bonito Starfield. Oye, no queda mal así la PlayStation 4. Y los mandos tampoco. Una lástima que se puedan comer un poco menos que una mierda. Lo siento mucho por ello, lo siento mucho por ello. No, no quiero causar ningún mal, pero la verdad es que hay que comer mierda un rato, ¿eh? El reflejo del universo paralelo, sí. Dice Ciber, que Odín dice que es preciosa esta PlayStation 4. Es preciosa, Odín. Parece muy bien, Odín. Una persona maravillosa.
Parece bien. Si es legal esto, pues sinceramente no lo sé. No creo. Muchas gracias a Max Knight 89 by now. ¡Viva la vida! Muchas gracias por los 16 meses. Saludos parroquia y don Sasel, otro mes más en esta grandiosa comunidad aprendiendo cátedra de videojuegos y temas de interés nacional e internacional. ¡Viva los videojuegos! ¡Viva mañana! ¡Sí! ¡Viva Cobadonga! Vámonos todos a Cobadonga, niños. Vámonos todos a Cobadonga. De Microsoft no subirá el precio del Game Pass cuando se complete la compra. ¡Vámonos todos a Cobadonga! Bueno, lo vemos. Muchas gracias también a Edela. Muchas gracias, corazón, por esos 38 meses. Buenas tardes, donde Sasel. Te mando un gran abrazo con todo mi cariño. Un enorme abrazo, Edela. Ven aquí, guapísima. Un beso. Perdón, ayer no te felicité por tu 10º aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer nuestras tardes felices. Hombre, tanto como felices, pero gracias, Edela. Sé que lo dices con todo el cariño del mundo. Muchas gracias. Y por aquí, a mí me llega mañana el mando. Bien. Pero aquí el change más patético de la historia. Ahí está el título del vídeo de mañana. Como que el change más patético de la historia. No entiendo eso. ¿Qué change? Change, change, change. Microsoft no aumentará el precio de Xbox Game Pass incluso si se concreta el acuerdo de Activision. Según el documento presentado por Microsoft en la demanda de la FTC, Microsoft podría mantener el precio de Xbox Game Pass en su valor actual tras la fusión de Activision Blizzard King. La decisión aumentaría aún más el valor agregado del servicio que podría recibir grandes juegos para Call of Duty e incluso Diablo. Diablo 4. Se refiere a esto, o sea, la de la noticia de la petición de Change.org para que saquen el Starfield periodístico exclusivo. Lo de exclusivo es lo que llama la atención, ¿verdad? Lo de exclusivo es lo que llama la atención. Muy buenas noches, Salado, ¿cómo estamos? ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal está usted? Un grande salado, un grandecín, un grandecito. Salado, me he pasado otra vez por la tienda de Master Game. He estado otra vez ahí pillándome un jueguecillo de la Master System. Muy buena gente, la gente de allí, la verdad. Muy, muy bien todo. Sel, ¿ya viste la petición de firma para que Starfield sea exclusivo para la Caca Station? Sí, lo he visto, pero bueno, que si queréis me mandáis la vez que queráis eso. Si queréis le hago vídeo, yo qué sé, lo que haga falta. ¿Os ha llamado a vosotros mucho la atención? Ya lo han hecho varias veces. Dices al lado, tenemos que ir a pecar. Jiji. No, vamos a ver. Aquí hay algo grave. Hay que agradecerle a Microsoft que no haya lanzado el Starfield en la PlayStation 4 ni en la PlayStation 5. ¿Por qué? Lo estaréis preguntando. Porque entonces sería como aquello que dicen los cursis de atravesar la cuarta pared. Es decir, vale, tú lo que quieras es jugar al Starfield en tu pantalla. Tú lo que no quieras en la vida real hacer una muestra de lo que es el Starfield, que sería poner el videojuego en la PlayStation 4, le das encendido y automáticamente tú vas a estar en Plutón. O sea, la PlayStation 4 te va a llevar a la constelación de Andrómeda, te va a llevar para allá, va a hacer ¡pum! Y te va a llevar por cualquier sitio del universo, pero volando, rapidito. Entonces es, menos mal que solo sale en Xbox y en PC, así juegas tú en tu pantallita y no puedes, pues, vivirlo tal cual viajando por todo el universo del pedazo estallido que pegaría eso. El pepinazo. Pepinazo gordo. Pepinazo gordo. Pero bueno, muchísimas gracias, Rolder, por los 34 meses. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 Muchísimas gracias, Rolder. Starfield va a arruinarle en la vida a muchos piperos. No soportan que tan excelente juego no salga en su Play. No va a salir. Que es una cosa magnífica. No va a salir. Lo tengan en cuenta. No va a salir. Recalcitrante Ken dice que haga rabiar a los piperos. No hacen muy felices. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito el emoji de Bella Ramsey! Madre mía, parece como una ratilla. Una cosa tremenda. Una cosa tremenda.
de la mentira, por fin podremos ir a Ganímedes y ver qué se cuece allí, efectivamente. Tú pones el Starfield en la PlayStation 4, haces cataplum y sale volando por el aire. Muy bonito todo. Ahora no había mucha metralla. Como la tienen sin las chapas exteriores, efectivamente, efectivamente. Los piperos son patéticos. Cuando al fin ven un juego de Xbox que es buenísimo y mejor que todos los de Sony, se cagan encima y piden que no salga en Xbox. Bueno, eso siempre, eso siempre. Y se mira esto, lo miro. Muchas gracias, Pirus Paul. Gracias por los 9 meses. Vamos a verlo todo. ¡Viva el vino! Vale, ahora lo vemos. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Qué, a favor! ¡Qué, vale, ya. No sé si es real o no. Muchas gracias, Pirus Paul, por los 9 meses. Gracias de corazón. Muchas gracias a todos, Pirus Paul. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, Daniel Humph. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no habría mucha metralla. No habría mucha metralla, ¿no? ¿Qué es esto? Wow, Bethesda habla sobre la petición, sobre la llegada de Starfield a PlayStation 5. Lo hicieron los ponis, la cagaron. A ver, Bethesda. No, por aquí pone arroba Snap Last Play. Here are Bethesda, we pride ourselves on making the most immersive worlds ever. Created with only 11 weeks. Starfield launch, bla 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 bla. We know everyone is excited. Game Pass, ta ta. We are your feedback and now the other console players are interested in joining Constellation and exploring the galaxy. So much there is even a petition of 1500 signatures, a petition exclusivo. Bueno, gracias to your continuous support and demand for our game. We are proud to finally announce that on September 6 you will be able to play Starfield on your PlayStation 5 at launch. Bueno, evidentemente esto es falso. Evidentemente esto es falso, como es lógico. Está diciendo que han oído la petición de los piperos y que van a lanzar el videojuego exclusivo para PlayStation 5. Ay, ay, ay. Si Starfield gana el GOTY este año en esos premios de mierda, ¿en serio va a ser la primera vez que un exclusivo de Xbox lo logre? Sí. Sí. Tenía que haberlo ganado o bien el Halo Infinite o bien el Forza Horizon 5 aquel año. Pero Xbox no se lo pueden dar, así que no se lo llevó. Una lástima, una lástima. ¿Esto qué es? Ay, pues tú ya crees. No. Qué peligro. ¿Cómo? ¿Qué he puesto ahí? ¿Qué he puesto? ¿La letra? Is capturado en PC emulando la experiencia de PlayStation 5. Ah. Qué mentiroso yo soy. Pero esto de hace cuánto, ¿eh? Esto de hace 2 años. You all know the target. Shiva's Todo de hace dos dominant. años, And only the dominant. How do we even know the girl will be among us? Our kind do not question orders. Este vídeo de hace 2 años. Sergeant, let's summon their icon. Icon? That thing's a bloody mountain. Downgrade, ¿no? Our foe will not relinquish their mother crystal easily. Uy, 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 uy. This will be a bitter fight. Uy, 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 uy. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Your father will También be tiene unos gráficos bastante pedorros aquí, ¿eh? I am Joshua's shield. Un poco mejores, pero I'm sworn to protect him. Bastante patatita. You refuse. Did you not pledge your sword to our cause? Lo mismo. What does it matter? Es lo mismo. It was the Dalmex who drove back the Estas imágenes son de la demo que nos han dado. Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the downgrade. Es toda la demo, tío. No han puesto exactamente lo mismo. Esto es un vídeo de hace 2 años.
juego de calidad de Play 3 que se ve así. Que va, que va, que va, así no se ve. Así no se ve, así no se ve. Estos son unos mentirositos. Mentirositos. Cucu. Estoy nervioso, no os voy a engañar, ¿eh? Estoy nervioso. El juego está listo de hace 2 años. El resto del tiempo han estado currando en el parche de 300 megas. Efectivamente, se la ha dado. El parche mágico de las 300 megas. Estoy nervioso. Todas las arenas donde peleas son circulares, claro. Vamos aquí a poner una música que merezca el momento. Que merezca el momento, por favor. Por favor. Si esa es la música del Sonic, lo que suena, no. No es la música del Sonic. Es la música de la chica bailarina del primer Octopath Traveler, Primrose. La canción de Primrose. Muchas gracias, Javik. Muchísimas gracias, Javik, por esos 16 meses. ¡Sí! Gracias, Javik, por esos 16 meses. Muy buenas noches, Asel. 16 meses en la parroquia. Solo puedo decir. ¡Bonito mando! Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Javik. De verdad, muchas gracias, Javik. Y muchísimas gracias a Voider Game. Muchas gracias, Voider Game, por los 11 meses. 11 meses por aquí. Enhorabuena por los 10 años, por todos estos años que nos ha divertido. Muchas gracias por todo lo que hace. Un abrazo muy grande. ¡Potencia! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Mi personaje favorito del juego. El mío también. Tiene una historia muy, muy chula. Así que el mío también. Están los pelillos de Sipo por ahí rondando por toda la habitación. Siempre está. Aquí estamos. Vamos a ver. Esto yo creo que ya se puede abrir. Creo. Fall into the Starfield. Los diseños de las cajas, la verdad es que se le ocurran mucho. Ya la propia caja tiene como ciertos detallitos. Dentro de la caja se ven ciertos detalles. Eso está bastante bien. Tan infinito y más allá, efectivamente. To the Starfield. Bueno, aquí tenemos todo. Aquí está el manual de instrucciones, toda la parafernalia. Ok.
Bueno, vamos a ver ya de cerca qué... ¡Ostras! 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 ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Estoy en estos momentos en estado de shock. Estoy flipando en colores. Estoy flipando en colores. El mando es muchísimo, pero muchísimo más bonito cara a cara. Pero muchísimo más bonito que en las imágenes, de verdad. Es preciosísimo este mando. Preciosísimo. Es una pasada, tío. Es una pasada, tío. De verdad que es una pasada. Es muy, muy, muy guapo como se ve. Muy, muy guapo. Bueno, ahí veis lo que es el la cruceta, que es de color dorado. Una cosa muy chula, es de color dorado. Luego todo lo que es la superficie de mando es preciosísimo. En persona gana muchísimo, ¿verdad? En persona es preciosísimo. No sé cómo explicarlo, es preciosísimo, tío. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Es una preciosidad, de verdad. Uf. Y el agarre es buenísimo, tío. El agarre, tío. El agarre es buenísimo. El agarre es buenísimo. Bueno, por supuesto, los analógicos están también muy chulos. Como queda esa parte interior como rojiza con un poco de marrón. Como ese color de arcilla, ¿no? Voy a decir que es color arcilla. Precioso también como queda ese interior, la verdad. Y luego, bueno, la parte de atrás me encanta. La parte de atrás está muy bien. Está muy, muy bien. Toda la parte de atrás. Precioso. Aquí tiene como una goma especial que se agarra especialmente bien. Aquí, todo lo que hay esta parte es como una goma especial muy, muy buena, ¿eh? La sensación al tacto es buenísima. Buenísima. Y luego tenemos, pues bueno, tenemos la maravilla, ya lo sabéis, de los gatillitos. Los gatillitos totalmente transparentes. Muy, muy bonitos. Es una preciosidad este mando, ¿eh? Y sí, efectivamente, aquí en todos los botones tienen esta manera de explicar el funcionamiento de diferentes cosas. Scan con el gatillo de arriba a la izquierda, mode el gatillo de arriba a la derecha. Te pone para qué sirve cada cosa, el B exit, A lock. Está muy muy bien. Cam that. Luego lo del Power Dist, que es interesante, tío, qué chulo que está todo. Throat. Muy chulo las instrucciones, ¿eh? Son los comandos del juego, tío. Muy, muy bonito, ¿eh? Dice Salao Microsoft, deja de joderme la cuenta. Dice Estrella Bonito, regalo de Xbox España. No, no, Xbox España no me lo ha dado precisamente. Esto es una compra personal mía. Xbox España no me lo ha dado, precisamente. Una maravilla, precioso, la verdad, precioso. No va a funcionar ahora, pero... la parte de dentro de la... de lo que es la plaquita esta. También tiene ahí... Falling to the Starfield, en la parte interior. No diría, bueno, pues será roja y punto terminado, pues no. También hay detallitos incluso ahí. Así que preciosísimo. ¡Píralo verde! ¡Fulero! Sí, fulero verde, diría, efectivamente, fulero verde. Muy bonito todo, muy bonito todo. La verdad, muy espectacular, me ha encantado. Pero guay, guay, guay.
Quedados piperos viéndote. Madre mía, los cascos están preciosos. Y los cascos me tienen que llegar también. Lo que son los auriculares. Así que nada, aquí disfrutando de estas cosas tan preciosísimas. Voy a colocarle las pilas. Voy a colocarle las pilas con las que viene el mando. Dice, Salado, estas cosas les duelen más que los juegos, los Sonyers de verdad, joderos. Pues sí, la verdad es que los pobres piperos están ahí como diciendo, no, estas cosas tan chulas, Dios mío, eso lo hacía antes mi PlayStation, ¿por qué me has abandonado? Se jodan. Que se jodan mil veces, que se jodan. Pero mil veces. Vale, una pila ya está fuera. Siempre pueden comprarse pegatina de Alias 3. Eso sí es cierto, oye. Encima las placas estas de la PlayStation 5. Oye, si te las colocas de color, los colores más feos que puedes imaginar. Oye, que tampoco te vale tanto. Que te vale a lo mejor 40 euros. Qué raro que no tenés el chance and play. Vámonos. Yo tenía lo en la boca, colorado. Vale, vamos a ver aquí. Fenómeno. Y luego aquí por este lado. Twist and shut. El botón, no me había fijado yo en el botón. El botón tiene un color precioso. El botón de Xbox tiene un botón muy bonito. Tiene un color muy bonito, tíos. Me gusta, me gusta. Me ha gustado mucho el mando. Me gusta mucho. La verdad es que está muy bien. Me recuerda a eso, a Érase una vez en el espacio. Me recuerda mucho el diseño, los trajes que llevaban, ¿no? En aquellos dibujos animados. Érase una vez. Bueno, esa era la canción de Un planeta triste y oscuro. La del espacio, ¿cómo era? Bueno. ¿La usarás hasta que salga Starfield? Hombre, por supuesto. Te mando esta gloria bendita. Y luego ya sabéis, luego tiene que venir la edición especial aquella del peluco, que encima, como es la edición especial, jugaremos y una semana antes, jugaremos una semana antes al Starfield, lo retransmitiré en directo, así que únanse todos a lo que va a ser la conquista del universo, una semanita antes. ¿Llegará el reloj también? Sí. Sí, claro, sí. Hola, ¿qué tal, mi Steve? ¿Cómo estamos? Pero bueno, muy bien. El mando precioso, de verdad. El mando es precioso. Me ha encantado. El mando es una maravilla, ¿eh? De verdad que es una preciosidad. Es una pasada. Es preciosísimo todo. Y os va a encantar, os va a encantar. Por supuesto, de exquisita calidad. Os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar. Muy bueno el mando. Muy, muy bueno. Se pueden comprar en la tienda online de Microsoft, aún los tienen en stock. Fíjate tú qué bien. Fíjate tú qué bien. Se disfrutará mucho. Pues sí, la verdad es que la voy a disfrutar un montón. ¿Es edición limitada el mando? No sé si es limitado o no. Lo del reloj, desde luego que sí. Por favor, ponele Cochino Manuel al personaje que te haga en Starfield. ¿En serio? ¿Quieres que me ponga cochino? Cochino, vamos a ver, alienígenas, vamos a ver, puede que me haga una Manuela con todos ustedes, gente. Vamos a ver, es que mientras estéis un poquitín caliente, a lo mejor ni eso, mientras tengáis movimiento, tengáis pulsaciones, gentecita, vamos a ver. Yo como detecte que tengáis vida, la Manuela cae, gente. La Manuela cae. Pues es muy probable, o sea que. Dice Cruz, no ensucia el Starfield poniéndote eso de nombre. No lo haré, tú tranquilo que no lo haré. Es muy bonito el consejo, pero no lo haré. Manuela Intergaláctica, efectivamente. ¿Qué han hecho esta gente de Level Up? Increíble, pero ciertos fans han lanzado una petición para que Starfield sea un exclusivo de PlayStation 3 porque Xbox no se lo merece. Ah, que Xbox no se lo merece. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no se lo merece? ¡Ay, Dios mío!
¿Pero por qué esta gente se pone así, estos piperos? No puede ser. Se enfadan demasiado. Equiburn no se lo merece. ¡Ay, Dios mío, la pilera! ¡No merecéis Starfield! ¡Hijo puta de Tito Field! ¡Con su billetera! ¡Ha comprado Bethesda! Muchas gracias, Superhot 93. Muchas gracias, Superhot. Muchas gracias, Superhot, por esos 3 meses. Vamos a Sel. Felicidades por los 10 años de Saselandia y por 10 años más. Dice, pero esa foto está en el artículo de verdad. Sí, esta foto está en el artículo de verdad, con los piperos llorando. Claro que sí, con un pipero llorando. Claro que han puesto esa foto. ¿Cómo no van a poner esa foto? Si ahora mismo hay el sentimiento de todos los piperos. Hombre, la verdad es que tiene guasa que lo hayan puesto de portada de la noticia. No nos vamos a engañar. Si hubiese sido exclusivo de la Play, sería peor que el Final Fantasy VI. Xbox no se lo merece. Fans hacen petición para que Starfield sea exclusivo de PlayStation 5. Jugador cree que la comunidad debe protestar en tiendas para boicotear el debut del juego. Starfield será exclusivo. El ecosistema. Algunos jugadores siguen molestos por esta situación, pues consideran que un juego de la importancia de Starfield debería estar disponible en la consola de Sony. Varios usuarios de PlayStation 5 decidieron alzar la voz y crearon una petición no solo para que Starfield llegue a PlayStation 5, sino también para que sea exclusivo. La razón, creen que el título funcionaría, se vería y vendería mejor en PlayStation que en Xbox. Además, aseguran que la comunidad de Xbox no se merece un exclusivo de ese calibre. ¿La comunidad de Xbox no se lo merece? Pues yo creo que sí. Pues yo creo que sí. Supongo que es cuestión de cómo se vea, cómo se perciba, ¿no? Se autoperciba. Muchas gracias, Javik, por los 100.000. Sasel, Microsoft y Nintendo puliendo sus juegos casi un año. Y Square, como el mal estudiante, se cree que con 300 megas van a hacer algo. Bueno, viene en curva con el Final Fantasy. Ya da igual lo que digan en el análisis. A mí me importa una mierda lo que digan en el análisis porque sé que los de Metacritic van a engañar y van a aquí a vender la burra como si fuésemos aquí todos tontos. Pero muy bien. Wilson volaría por los aires con el Starfield. Sí, volaría a la estratosfera. Usuarios de PlayStation 5 arremeten contra exclusividad de Starfield en equipo. Hace más de una década que los juegos de Bethesda se publican en PlayStation. Su rendimiento es mejor en PlayStation. Funciona mejor y se vende mejor. Gracias. Buenos días. Xbox y especialmente Phil Spencer no tienen ningún derecho a quitárnoslo. No. Si tienen derecho, ¿cómo no van a tener derecho si lo han comprado? Desde la perspectiva de su autor, la exclusividad de Starfield perjudicará no solo a PlayStation, sino también a toda la comunidad de jugadores. Mentira. Hombre, yo prefiero tener a Starfield día 1 en el Game Pass que pagar 80 euros, aunque sí que es cierto que tendré el videojuego también original. Por alguna razón también cree que Xbox y sus 12 jugadores dedicados no se merecen Starfield ni ninguna exclusividad. 12 jugadores dedicados. Pero si hay 30 millones con el Forza Horizon 5. 30 millones. La razón cree que los jugadores de Xbox han sido arrogantes y molestos desde que fue el Xbox Game Showcase. No paran de compartir noticias de Starfield diciéndonos: ¡cómprate un Xbox! ¡No puedo soportarlo! ¡Dios mío! ¡No he hecho la mili! ¡Y se nota! ¡Dios mío! Me dicen que me compre una Xbox. ¡No puedo soportarla! Tanta presión, tanta cosa que me dicen. Cómprate una Xbox y el tío está llorando. Madre mía. Qué poco aguante. Su argumento va más allá y asegura que si Starfield llegara a PlayStation, entonces no correría solo a 30 frames por segundo, pues obligarían a todo jugador a optimizarlo correctamente. Además, afirma que Xbox no le ha prestado la atención suficiente al juego y a su apartado técnico. Debido a todo esto, el jugador cree que todos los títulos de Bethesda deberían ser exclusivos de PlayStation. Vamos a ver.
No, 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 no. Si lo tiene Equipo es Monopolio, lo que debería de ser todo exclusivo de mi Play. Deberían ser todo exclusivo de mi Play. Maldito monopolista. El único monopolio que vale debería ser de la Play. Pues tendrían el respaldo de Sony. César, la este pepino demasiado gordo les ha hecho tope. Por último, el autor invitó a los jugadores a protestar en diversas tiendas como GameStop el día del lanzamiento de Starfield. ¡Camaradas! Tenía que haber empezado así, ¿eh? ¡Camaradas! ¡Tenemos que salir en masa! Y evitar que la gente compre copias en la fecha de lanzamiento. Mejor aún, ve a internet y denuncia todos los vídeos que veas alabando Starfield. ¡Denúncialo! Hasta que lo hagamos exclusivo para nosotros y solo para nosotros. ¡Dios mío! ¿Puedo ser más patético, Dios mío? ¡Sí! ¿A quién pretendo engañar, Dios? ¡Eres omnipresente! ¡También tengo una micropolla! ¡No! Sí, sí, es una así, de verdad, ¿no? Vosotros estaréis diciendo, te asas, ¿eh? No, era muy exagerado, ¿no? Esta situación, ¿no? Que sí son así. Que sí son así, chiquillo. Que sí son así. Está ahí un poco tal. ¡Para colmo de males! ¡Para colmo de males! No me acordaba. No me acordaba que estaba jugando a sacarle punta a un pepino. ¡Dios mío! Y me he sentado de golpe y porrazo. ¡Dios mío, Jesucristo! He echado un puto pulmón por la boca. Ahora tengo solo un pulmón y un pepino. ¡Dios mío, no! Bien, seguimos por aquí. Es una cosa terrible. Lo de los piperos es para hacer una película. Para hacer una película de ciencia ficción. Es terrible. Es terrible. Es una situación realmente que no saben manejar. No saben manejar. Tenemos que salir en masa y evitar que la gente compre copias. Ay, Dios mío. Ay, ay, al momento de escribir esto, la petición cuenta con 1.117 firmas de las 1.500 que buscan reunir. Dios. Una vez que encuentra las 1.500, ¿cuál es el siguiente paso? Una especie de suicidio colectivo, como si se tratase de una secta. Ahí todos con túnicas. ¡Vamos, chicos! ¡Viajaremos a Andrómeda! ¡Coger vuestro cuchillo! ¡Starfield exclusivo de Play! No sé, será una cosa así, ¿no? El sumo sacerdote dirá eso en un momento dado. Saludos a Sasen en el chat. Gente pregunta, ¿sería no creen que los exclusivos no deberían existir? Quiero decir, ¿no sería mejor que todos los juegos salieran en todas las plataformas y que sean la consola o sistemas los que aporten el valor extra para que uno los juegue ahí? Ya le digo yo que Xbox estaría mucho más arriba que Sony. La única excepción serían los juegos propios como Nintendo con Mario y Zelda o Sony y Microsoft con los suyos. Pero los third party, todos multiplataformas, sí. O sí, que los exclusivos no deberían de existir, quiero decir, no sería mejor que todos los juegos salieran en todas las plataformas. Bueno, es que entonces, pues que salga solo un sistema, que salga solo una videoconsola, ¿no? Pero bueno, lo de los third party, de todas maneras, antes había muchísimos más exclusivos, ahora es la época en donde más videojuegos multiplataforma hay, o sea, sí. De todas maneras, es que el Starfield es un videojuego ya de Xbox, de Microsoft. Dice mi hermano Hachi, y que haya solo un gobernante, ¿para qué queremos votar? Lógica aplastante. Pues efectivamente, efectivamente, que no haya dónde elegir, o sea, total, bueno, sí, sí. Tiene sus fallas, ¿eh? La idea tiene sus fallas, es cierto. Buenas noches, Javi. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mierda por los platinos, eso no debería de existir. La competencia de mi gusto debería ir por servicio de calidad de hardware, no porque un juego
no salga en otra plataforma. Ok. ¿Cuántos años tenéis? Yo, es una pregunta que quiero yo aquí lanzarla. Mira qué maravilla. Qué mando más bonito, por el amor de Dios. Qué mandito más bonito, Dios mío. Hola, chicos. Soy el mando de Starfield. Voy a aparecer solo en la Xbox. No van a poder hacer un DualSense. Con esta embellecedura. Con esta manera tan bonita de hacerme. Lo siento, piperas. ¿Qué? En Argentina seguro son dos sueldos. Yo tengo casi 40 años. Decían que Xbox no tenía exclusivos y se ponen así por uno. Bueno. Vamos a ver, en la época de Master System Nintendo NES es que todo era prácticamente exclusivo de cada uno de los sistemas. Y en la época de Super Nintendo y la Sega Mega Drive es que prácticamente todo era exclusivo. Pero bueno. Dicen que los multi deberían salir en todas las plataformas, por eso no valía cuando se han tirado dos décadas comprando exclusividades. EA, que yo, esa idea estaría muy bien, pero 25 años atrás, ¿no? Pero con PlayStation ha podido hacer lo que le ha dado la gana, pagando lo que le ha dado la gana. Y bueno, sí, sí, a mí me gusta el planteamiento, pero bueno, un poco tarde, un poco tarde. Pero bueno, que están viendo estas noticias siempre, ahí como piden la firma para ver si hay alguna manerita. Yo, por supuesto, ya sabéis que me he dado hoy el gustazo, he ido hoy a la tienda de videojuegos de aquí de Granada. Y esta vez ha caído solo un juego, pero muy chulo él, muy chulo él. Lo tenemos. ¡Yupi! ¡Comadonga, dioses! ¡Yupi! ¡Os quiero todos! Nada, es un videojuego muy clásico de la Sega Master System. ¡Miss Pac-Man! ¡Dios mío! ¡Miss Pac-Man para la Sega Master System! ¡Vámonos! ¡Vámonos, colegis! Muy bonito este juego. Es la recreativa, tal cual. La recreativa. ¡Hostia, coño, puta! ¡Hostia, coño, puta! ¡Hostia, coño, puta! Que sí, vaya, que sí. Que sí, vaya, que sí, que sí, que sí. No, que coño, hostia, coño, puta, soy incapaz de hacer una dieta. ¡Hostia, coño, puta! No, bueno, sí. Una dieta tienes que hacer. La dieta del búfalo. Dieta hace. Otra cosa es que sea una dieta para adelgazar. Eso ya es distinto a otra cosa, ¿no? Que te hayas comido un elefante y medio, pues bueno, tiene mucho que ver. ¡Hombre! Vandal seguro que le va a dar una baja nota a Final Fantasy XVI. Todos lo sabemos. Sony, qué buena es la Play, porque Kojima juega al FIFA. Sony, yo quiero a Nathan Drake con mis pipas, me pongo a jugar. Soy pipero, me cago en Nintendo y en mí. Yo soy en los peceros, soy pipero, me cago en Nintendo, y en mi Dios, soy en los peceros. Para mí, que se han pasado. Existe una cosa llamada publicidad encubierta, la nota de Vandal será publicidad encubierta, así de simple. Dice Salao, no sé dónde tengo que mirar. Pues yo tampoco. O sea, es que es toda la página. Tampoco. Hombre, que mucho no han disimulado, precisamente, los muchachos. 22 de junio, 22 de junio, tal. Si yo pinchase aquí, ¿a dónde me redirigirá? Para que sea ya el culmen de la publicidad. Estoy aquí en la parte izquierda, el ratón.
Yo creo que si pincho aquí me va a redireccionar directamente a la tienda Game. Nos la jugamos. Una. Voy a poner esto un poco más grande. Una, dos, y la de. Directamente a la tienda de Square, tío. Directamente a la tienda de Square. Tremendo documento. Tremendo documento. Dios mío. Muchas gracias, BitVivo. Muchas gracias, BitVivo, por esa suscripción. 6 meses ya. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, BitVivo, por esos 6 meses. Zorin, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Parece la página del juego oficial. Esto sí que es oficial, Zorin. Mira qué maravilla tengo para ti, Zorin. Mira qué maravilla. Mira qué cosita. ¡Hola, Zorin! ¡Hola! ¡Soy el mando del Starfield! ¡Mira qué guapada, tío! ¡Hola! ¿Cómo está usted? Así soy por detrás. Estoy más guapo que una mierda y aquí están mis gatillos, que son transparentes. ¡Cucú! Qué bonito, qué bonito. ¿Qué mando más precioso? Dice Zorin, ¡qué bonito! Ahora lo manda a arreglar a tu amigo. No, 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 por favor, no, Zorin, no. No metas tantas veces los dedos en la herida, los dedos en la llaga, no lo hagas. ¿Tienen luz los gatillos del mando? Pues no lo sé, fíjate tú, me has pillado, bacalao. Yo sé que se ve perfectamente cómo vibra lo del interior. Pero ya no sé yo, ya no sé yo. Dice Andrés Sur, qué bonito mando con la cabeza de Bella Ramsey, Dios mío. Bella Ramsey, te quiero. Lo que voy a ver es otra cosa. Vamos a ver la publicidad detrás del juego. No, detrás del juego no tienen la publicidad, al menos por ahora, del Final Fantasy. Dice Zorin, sóplalo ahora mismo, por favor. ¡Yupagi! ¡Nay! ¡Yupagi! ¿Hay algún videojuego de la PlayStation que se le pueda soplar? ¿Algún videojuego? Entero, ¿eh? No vale la demo esta que venía con la PlayStation 5, la del desgraciado del robot ese. No hay ningún videojuego que tenga la opción de soplarle. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No ha hecho ninguna compañía de videojuegos la opción de soplar. ¡Chupaggi! ¡Chupaggi! Hoy me compré el Diablo 4 y joder, está siendo una pasada. Hombre, Andrés Sul. Es que el Diablo 4 es mucho Diablo 4, ¿eh? Es que es una cosa muy grande. ¿Esto qué dicen los detrás de juegos sobre este juego del Alien? Porque existe Alien Isolation. Si no, este sería el mejor juego de la saga con diferencia. No me jodas, no, 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 no. Es que este juego es tipo XCOM, es tipo Gears Tactics. Y si me dicen estos tíos que este es el mejor videojuego de Alien junto con el Alien Isolation, me cago en ellos. Esto quiere decir que el juego ha salido muy, muy bueno, tío. Ha salido muy, muy bueno. Cachis en la mar. No puede ser esto. Es que hay tantos juegos los que juegan. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por los 38 meses. Vámonos, Elena. Vámonos. Muchas gracias, Elena, por los 38 meses. PlayStation 5 a una cafetera. Elena, Elena. ¿Qué prefieres? A Thorin para que entre en tu caravana mientras estás tú con tu bata, con tu tal, ¿qué prefieres? A Thorin o me prefieres a mí, por favor, Elena, por favor, decídete sabiamente, por favor, decídete. ¿Quién quiere que vaya a la caravana? Por favor, Elena, responde sabiamente. Responde sabiamente. Fíjate tú.
Fíjate tú, qué cosa, qué cosa, qué maravilla. ¿Cómo se ve? Qué bonito. Hostia, cuidado, Elena, que has dado una respuesta que le ha gustado demasiado a Zorin. Dice: ¡Hay amor para los dos! ¡Vámonos! ¡Sí! Elena, eso ha sido una respuesta que ha hecho que el cochino Manuela directamente le haya saltado sangre por la nariz, como si él fuese el maestro Mutenrossi, ¿no? Pero bueno, muy bien. Fíjate tú, Zorin. Ya se viene arriba, Zorin. Dios mío, sé que no. Mío. Saselón, enseña los gatillos del mando de cerca, please. Los gatillos del mando de cerca. Es que se quita, tío. Esa es la más serena. Está muy, muy chulo. Está muy, muy chulo. Se ve el enganche. Mira eso. Eso que acabáis de ver es pornografía, ¿vale? Tened cuidado con esto. ¿Dónde conseguiste ese mando, Sassel? Pues me parece que es la página oficial. ¿Dónde lo venden? Creo. Ya no lo sé. Ya no lo sé. Muchas gracias, Pulido Jax. Muchas gracias por los 45 meses. ¡Sí! ¡Vámonos! Gracias, Pulido Jax. Gracias por los 45 meses. Muchas felicidades por tus 10 años, Sassel. Te sigo desde 2015. Me cautivaste con el vídeo de los mundos abiertos. Y el Metal Gear Solid 5. Dale, Zelda, dale, yo que a ver a ti fuerza que tengo hambre. Muchas gracias, Pulido Jax. Muchas gracias, perdón. ¡Cuánta magnificencia mandística! ¡Yupaji! ¡Yupaji! Sí, veo que esta noticia ha llamado demasiado la atención. Tendré que hacerle un vídeo, ¿no? ¿Necesitas tenerlo en PlayStation? Crean una petición para que Starfield sea exclusivo de PlayStation 5 y la respuesta ha sido unánime. ¡Vamos! Sí, es lo que habíamos dicho antes. La petición cuenta con casi 1000 firmas en el momento de escribir esta noticia, aunque los tiros no van por donde imagináis. Si bajamos los comentarios que sirven para explicar por qué has firmado, nos encontramos que la mayoría son de este estilo. Firmo porque quiero dejar un comentario diciéndote que eres patético y necesitas conseguir una vida, dice Penélope. ¡Vámonos! Cuesta creer que Benjamin Dickey vaya en serio, esto no sea una broma, troleo, pero sabemos que existen personas que verdaderamente opinan así. Sí, los locos del pueblo, pero que bueno, que me parece bien, oye, que tampoco, que pues... No pasa nada. Ay, 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 ay. Muchas gracias, Luke Skywalker. Muchas gracias por los 11 meses. Padres, hijo, un enorme aplauso para el canal de PlayStation en Twitch. Con la maravillosa suma de 390 espectadores ahora mismo. ¡Mamana! ¡300 personas! Los piperos a mí es que eso de la Play oficial no me gusta, ¿eh? A mí me gusta más ver a Juan, ¿eh? A mí me gusta más ver a mi Teletubby Juanillo Piratillo, ¿eh? ¡Ah! Los dioses 33, ¡qué gracioso que es yo, Juan! ¡Qué gracioso, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgraciado! Qué desgraciado. Tienen el Baby Steps. Bueno, ellos son la imagen viviente del Baby Steps, ¿no? Dijeron, Dios mío, ¿qué hago en el videojuego? Estoy ahí metido. Esto es hiperrealismo. ¡No! ¡Por favor! ¡Buenos días, Elena! Vengo con mi ramo de flores. Estoy un poco nervioso, pero he acudido a esta cita de Tinder. Porque soy un chico muy formal y... ¡Oh, Dios mío!
¡Dios mío! ¡Elena, no huyas! ¡Espera, por favor! ¡Espera! Me cambiaré de calzoncillos lo antes posible, pero no salgas corriendo, por favor. ¡Necesito amor! ¡Necesito un poquito de cariño! ¡Hostias, háblese quien pueda! ¡Mi culo no puede parar! Eso sería cualquier cita de un pipero. Así terminan todas, ¿eh? Así terminan todas las citas de los piperos. De Tinder, es una cosa tremenda. No. Hay un momento en el que ya cuando haces pop ya no hay stop y cuerpo a tierra o mueres, ¿no? Pero bueno, muy bien. Mandito, el mandito. Es que es una maravilla. Estoy contento por el mando. La verdad es que estoy contento por el mando. Qué maravilla, de verdad. Tenerlo cara a cara es que es preciosísimo. Tiene un mogollón de detalles, un mogollón de colores. Parece que no tiene tantos colores ni tantos detalles, pero de verdad que cara a cara es preciosísimo, tío. Me ha gustado mucho el tacto este. El tacto de las gomitas de atrás. Me ha gustado mucho. Está muy bien. Padre, los maletines ya llegaron a la prensa. Final Fantasy XVI no bajará de 93. Bueno, ya veremos, ya veremos. A ver, hombre, Vandal le va a dar un 10. Eso no me cabe ninguna duda. Después de toda la publicidad esta. ¿Qué menos? Sonic Superstar, todo lo que sabemos. Contamos toda la información que se ha compartido hasta ahora sobre este nuevo juego de Sonic, que llegará en otoño y que pretende contentar tanto a los fans como a los nuevos jugadores. Bien, bien. Análisis Dark Beyond, la opinión del jugón remakes, cambio drástico, fidelidad. Todo lo que no sabía sobre la saga Diablo. ¿Qué viene de Tool? Me encanta que diga propiedad de constelación, la facción principal del juego. Sí, sí. Va a tener más calificación que Zelda. El Final Fantasy. Que va a tener más calificación que el Zelda. No creo, vamos. Solo faltaría. PlayStation habría reconocido en privado que no teme la posible exclusividad de Call of Duty. Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Esto no habrá sido gin chocolate ya después de 15 whiskies en el cuerpo, ¿no? Ahí, que sepan eso, andrajas, a ver, que aunque me haya partido el lomo intentando que no lo compre, no tengo ningún miedo a que se queden con el caduti, que se lo queden, que me va igual, so gilipollas. Da igual, no les tengo miedo, ¿eh? O sea, el sin chocolate raya. PlayStation habría reconocido en privado que no teme la posible exclusividad de Call of Duty. Pero, hombre, no. Que no la teme ahí, no, hombre. Nos ha notado, ¿eh? Nos ha notado. Sony, nos ha notado. Pero si lleváis más de un año lloriqueando y haciendo todo lo posible para que no se lleve a cabo la compra, ¿qué cojones me estáis contando? ¿Cómo no lo vais a temer? Si la prueba irrefutable es el ridículo que habéis hecho mundial. Yendo a todas partes. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots funcionaba perfectamente en la 360. ¿Esto por qué es noticia? Pregunta. ¿Hemos vuelto al año 2009? Dice Elena. Menudo jaque, sea verdad o mentira eso. Sony sale fatal. Pero esto hemos vuelto al 2009, ¿no? Pregunta es, cuando se cierre la compra, me imagino que habrán firmado el contrato de 10 años, porque si no, estarán en la mierda. Que no temen, jaja, si Call of Duty solo tiene el Gran Turismo 7. Eso le decía a Sony que podía ir en la PlayStation 3. Bueno, lo mismo que ha dicho que el Gran Turismo, o que el God of War Ragnarok, o que el Ratchet & Clank solo se podía en la Play 5 o en el SSD mágico. Ni lo uno ni lo otro, o sea. Un desastre. ¿O necesitan el Call of Duty o mienten en la denuncia de competencia? ¡Sí! Hombre, tal cual, por supuesto, tal cual. Si son unos desheredados, si son gentuza, son gente muy mala, estos no sirven para nada, hacedme caso. Final Fantasy XVI, Square Enix no tuvo tiempo suficiente para preparar la versión de PC. Esto es mentira, ya lo sabéis.
Nintendo podría celebrar un Direct esta misma semana. A Bowser todavía no ha entrado en fase alfa y se refinará de varias maneras. Brian Diem, un desarrollador de Obsidian, recuerda a los jugadores. A ver. Que cierto tipo de críticas y comentarios pueden ser hirientes para la persona que trabaja en el desarrollo. Sí, bueno, los solo piperos de mierda, ¿no? Brian Diem, un desarrollador involucrado en Abowell, ha asegurado en un foro que la obra todavía no se encuentra en fase alfa y que los gráficos serán refinados, de varias maneras. Todo lo que puedo decir es que el juego aún no ha entrado en fase alfa, el arte se refinará de varias maneras, la iluminación cambiará, aunque por supuesto los diseños no cambiarán, son lo que son. De esta manera podremos decir que los gráficos de Abowell no son definitivos y que seguirán mejorando a medida que avance el desarrollo del juego. En proyectos anteriores, los periodos alfa, a veces duraban solo unos meses, bla, 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 bla. Bueno. Podría. PlayStation habría reconocido en privado que no tiene la exclusividad de Call of Duty, me parece ya el colmo del descaro. Es decir, pero bueno, chiquillos, a ver, no tenéis ni puta vergüenza, hombre. Ay, puta vergüenza, coño. Sí, por supuesto que se contradicen. Sony no le ha temido nunca, ¿vale? Pero gracias a esto han retrasado su compra casi 2 años y por ende Microsoft no ha ganado cuota de mercado. ¿Y esta info de dónde la han sacado? Ay, ay. Bueno, están en este plan, un plan un poco imposible, pero bueno. ¡Saludos! Mira, publicidad por toda parte de Final Fantasy. ¿Os gusta? Bien, buenos días, buenas tardes. ¡Buenas noches! Xbox cree que el mercado de realidad virtual es todavía demasiado pequeño para ellos. La verdad es que lo de la VR2 es una cagada tan gorda, pero tan gorda. El jefe de PlayStation Mobile se marcha de la división 2 años después de inaugurarla. No está mal, ¿eh? No está mal. El tío dijo, bueno, la inauguro y me voy. Hasta luego, Luca. Y me llevo el balón de fútbol. Así que nadie ya va a poder seguir jugando. Mira que los cojones. ¿Tú te crees? Así no se puede. ¿Cuánta publicidad? No, esperemos que eso no incluya la puntuación de dicho juego. Hombre, yo creo que sí. Algo me intuyo. Intuyo que sí. Pero bueno. O sea, en la noticia del Final Fantasy XVI, los piperos matándose entre ellos porque se están spoileando ellos mismos. Ah, sí, sí. Estaban ahí. Sí, sí. No, aquí está. Sí, efectivamente. Sí, hay una guerra civil entre ellos. Preciosa. Sí, sí. Ojalá que sigan. Que sigan así de mal. Los sueños de Oralia que pedís fuentes, decir que las cosas no son así, que si rumores, que si no sé qué. ¿No estás leyendo el artículo? Solo leyeron el título y comenzaron a convulsionar. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Viva el amigo! Han presentado documentos reales con pruebas reales de que Sony solo quiere tirar la compra porque no quieren competencia. Jaja, claro, me imagino que los 18 meses de lloriqueo de Jimbo y sus fans lloriqueo deben ser ilusiones. Bueno, muy bien. Ya vamos a ver aquí la tercera página. Está todo muy bien. Este abogado está claramente a favor del acuerdo desde el primer momento. Tanto mandó tweets de Mayer a modo de citación, pero la fuente es justamente la documentación presentada. Si esto puede llegar a significar que frente a una posible exclusividad total pudiera volver Killzone reinventado como el First Person Shooter insignia de PlayStation y de nuevo ya están tardando los verdes en llevárselo. Jajaja. ¿El Killzone? Reinventado, sí, esto va a vender mucho según los piperos. Joder, macho. Estos saben casi tanto de marketing como el maestro de las papadas. Casi tanto. Son un poquillo inútiles. No sé qué tiene esto de especial. Comentario así un poco random, pero bueno. La verdad es que esta gente está hecha polvo. Esta gente está muy mal. El último Killzone fue un fracaso y mató la saga. Los Killzone, los Resistance, no han aguantado bien, ¿eh? No han aguantado bien. Da cierta lástima, pero bueno.
con Starfield, con nosotros, es que nada nos puede faltar. Es que nada nos puede faltar. Vamos a poner por aquí. Vámonos todos. A Covadonga, niño. A Covadonga. Nate. Mientras nosotros jugando a Starfield. Hey, family meeting. Let's go. Are you bringing food again? Not right now. We talked about this. Not right now. You are literally killing him with these pizzas. You just want to throw him out on the street? No, I'm not. He's 35. I want him to have some kind of discipline. Te la pinta que tiene los piperos. I want you to come up here. We're having a family meeting. El Ultimate Pipero Simulator, efectivamente. Can you not? I didn't. Yeah, let's go back in time to when you didn't. No, I was just trying to catch it with my, sorry. With just, your fortune, my... yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go and I just tried to... You just kick, you thought, I'll give it a good kick to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might have over... Yeah, you might have. You might have oversteadied it. No, it was just a little oversteadied. Well, it's not steady now. No, well... See you later. Wanker. Yeah. Es que incluso para el Baby Steps van a tener que esperar hasta el 2024, ¿eh? Es mágico, es maravilloso, tío. Me dan ganas de pegarle una patada al tío. Lo tiene todo, pijama asqueroso y barba tapapapada, sí, sí. Tenía todo. Era como un Alex el Pato en pijama. Era una cosa así. Era Alex el Pato en pijama. Entonces, gusta que lo hayan hecho tan sumamente fidedigno. Lo han hecho muy fidedignamente. Tiene mejor banda sonora que el Final Fantasy XVI. Wadam, wada, wada, wam. Wadam, wada, wada, wadam. Wada, wada, wam. Chachel, de buen rojo te lo digo, Chachel, si necesita algo de mí, yo es que voy repartiendo cartas por el mundo, pero que si tú me dices ven como cantaban los Panchos, que yo lo dejo todo, Que eres como mi hermano de buen rojo, te lo digo, me ha dado la neura, me salgo, Un saludo a Alex, el Mascapito. Y la parte de burra, una clara referencia al criterio pipero. ¡Vámonos! Efectivamente, es así. Pero clarísima la referencia. No puede caber margen de error. Bueno, que dicen de manera interna, ¿no? Lo de PlayStation entonces, que no le temen a lo de la exclusividad del Call of Duty. Hombre, yo creo que sí. Hay algo que me dice que en realidad que sí que les cuesta. Pero bueno, que no pasa nada. Muchas gracias, Ereina. Muchas gracias por los 5 meses. Muchísimas gracias. Yupagi. Muchas gracias, Ereina, por los 5 meses. Me encanta. Yupagi. Mesa de lloros dicen más que lo que digan a puertas cerradas. Efectivamente.
Totalmente de acuerdo contigo. Son meses de lloro. No, amigo, lo siento, pero no. Ya no puedes disimular nada. Lo has intentado a la desesperada, pero ya no te puedes inventar nada. Es así. Y tenemos diversas cosas. En Steam Next Fest ya ha comenzado con más de 100 demos de juegos para PC. PlayStation había conocido en privado que no tiene la posible exclusividad. Xbox cree que el mercado de realidad virtual es todavía demasiado pequeño para ellos. Pues sí. Nuevo truco de Zelda Tears of the Kingdom para volverse rico consiste en congelar carne. Uy, ahí está el truco. Vamos a ver. Panse, ¿cómo está? Tú tienes que congelar la carne y entonces tú, te van a dar mucho dinero. Y lo puedes repetir las veces que quieras. Es que ahí está el truco. Ahí está el truco, Panse. Ahí está el truco. La comida congelada. No está mal la cosa, ¿eh? Pon Zelda, Sassel, pon Zelda, dice Ivanicho. Va a gustar Zelda, ¿eh? Yo sé otro truco, jugar, dice Elena. Estos no son muchos de jugar, ¿eh? Nintendo podría celebrar un Direct esta misma semana. Sonic Origin Plus recibe quejas por el audio de los juegos de Game Gear. Inner Asis, el indie español, ya tiene demo en Steam. Ok. Hideo Kojima está muy involucrado en la producción de la película de Death Stranding. No me jodas. Shadow the Dog no estará presente en Sonic Superstars. Pues me parece bien. Lo sé. Muchas gracias, Chostonator. ¡Vámonos! Usted muy amable. Metal Gear Solid 4 funcionaba perfectamente en la 360. ¿Aquí qué han podido decir? Es que no lo entiendo. Green Patreon había involucrado en el desarrollo. Era que Konami no tenía ningún acuerdo de exclusividad con Sony, que solo lanzaron el juego para Play 3 debido al formato de disco. Llegó a funcionar perfectamente y sin problema en la 360. En un fragmento de citado libro, Peyton afirma que no hubo ningún acuerdo de exclusividad entre Sony y Konami para garantizar que el juego solo se publicase en PlayStation 3, que a grandes rasgos la decisión se tomó debido al formato de disco en la consola de Microsoft. A pesar de lo abatido que estaban mis compañeros con el desarrollo en Play 3, la mayoría de ellos seguían siendo fans acérrimos de Sony. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Chostonator. Y bueno, que todo muy bien. que todo muy bien y maravilloso. 300 megas, ¡fua! Con eso van a desbloquear los 240 teraflops y overclockear la SSD mágica. Bueno, hay que decir, quiero que tengamos bien claro cómo se ve hoy en día el No Man's Sky, ¿vale? Para que podamos compararnos a este... Hace 10 años, LG creó el único negro puro, un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Hay 100 comentarios. Ahora, noticias esos de colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. Bueno, LG vamos. OLED Evo. ¿Quién dijo que la electricidad no puede despertar emociones? Hombre, un anuncio de Gran Turismo. Nissan. Disfruta de la conducción eléctrica ahora en Nissan 7. Ya de Gran Turismo. ¿Qué Gran Turismo? Nissan. Toda la vida de Dios. Vale, vamos a ver cómo se ve exactamente. Bueno, se ve chulo, por supuesto. Este jueguecete se ve muy bien. Se ve muy guay. Con la navecita. Hombre, muy inferior técnicamente a Starfield, pero oye, aún así, pues bastante bien. Está chulo, se ve bastante bien. No se ve nada mal. ¿Viste que va a salir una peli de Gran Turismo? Dicen que va a ser en hechos reales. Sí. Me lo explicaron el por qué era basado en hechos reales. Que precisamente el protagonista es español. O sea, en los hechos reales, en la vida en la que se basa la película, es la de un muchacho español. O sea que bueno, pues está bien.
And the developers have even gone as far as to make the life forms procedurally generated too. So the life you'll encounter is also never the same. El Nini, hombre. Más no se le puede pedir al No Man's Sky. Ya la verdad es que se ha convertido en un gran videojuego, pero claro, el Starfield va a estar en otra liga, totalmente distinta. Another part of the game essential to the No Man's Sky experience is the. Lo acabo de comprar para Nintendo Switch y lo tengo para Xbox, claro. When you start the game, you'll manage with some very basic wall, floor, bueno, si te ha gustado mucho, por supuesto, está muy bien. O sea, en ese sentido no cabe ninguna duda al respecto, pero bueno. Donde se tarda mucho en mejorar. Saludos a Cel, buen fondo futurista. Muchas gracias. Te veo mientras me tomo unos cereales con leche. Me parece extraordinario, chiquillo. Me parece extraordinario. Vamos a ver la noticia esa de la de Hideo Kojima. Bueno, no, es la del Metal Gear. Qué bonito todo. ¿Qué dijimos en su momento sobre Metal Gear Solid 4? Pero todos los comentarios que tienen que decir sobre que no saliera fue bueno o malo, porque menudo mojón hicieron. No sé, no lo sacaron en 360 porque todo lo tenían pirata, la consola más fácil de piratear de la historia. Lo de comprarse una grabadora en concreto para grabar los juegos lo dejamos para otro día. Bueno, tal aquí una cosa. Dice ese monster, los de Hello Games son unos benditos, todo el contenido gratis. La verdad es que se han resarcido perfectamente bien. Después de la mega cagada del lanzamiento, pero luego, muy humildemente, han hecho la verdad que las cosas muy bien. ¿No? Y Sony muy mal, como siempre. Bueno, lo que tenía que haberse quedado con un formato de la prehistoria. No todas las exclusividades son porque Sony paga. Un remake para PC y queda todo perdonado. Konami, si lanza el juego en el volumen 2, podría eliminar todo el rato de la existencia de Johnny. Gracias. Gracias Sony, por tu culpa este juego quedó atrapado en tu viejo hardware y no hay forma de disfrutarlo en condiciones actuales. Bueno, eso es bastante cierto. Bastante cierto. Pero bueno. Madre mía, esto. Es pura basura, así que sin problemas. ¿Pura basura? ¿Cuál juego? El Metal Gear. Bueno, pero ya está. Pero perdón. Pero si vosotros decís que Kojima era Dios. Madre mía, esto. Eso es todavía peor que los controles de exclusividad de desarrolladores fascistas. Por favor, no os metáis con Kojima, no os metáis con el Metal Gear, no os metáis de esta manera, ¡socorro! Madre mía. Ajá, mira, el Metal Gear en formato de Xbox 360, mira cuánto cede. Soy pipero porque el mundo me ha hecho así. Muchas gracias, ni el aire. Muchas gracias por los 8 meses. Vamos, sí. Muchas gracias, ni el aire. Muchas gracias por los 8 meses. Felicidades por esos 10 años, Asel. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Muchas gracias. Bueno, 10 años. Ya por los siguientes 10 años. Yo estoy aquí como un chavea. Disfrutando muchísimo con esto de los videojuegos, disfrutando de esta época gloriosa, maravillosa de los videojuegos. Y que sean otros 10 años, por supuesto, y a ver cómo es el devenir de PlayStation, a ver qué es lo que va haciendo. Yo creo que son muy previsibles y que van a ir pues, a lo que van a ir. A lo que van, a la desesperada. Bueno, que gran vídeo de los Onis SL, pienso como tú. Muchísimas gracias. Los ovnis, alienígenas, ¿vosotros creéis en eso? ¿Lo veis una tontería? Bueno, pues ya está, cada cual. ¿Se podrá hacer el golo-golo en Starfield? Hombre, supongo que habrá relaciones afectivas, románticas, amorosas, entre una clase de personajes seleccionados, pero bueno, que me parece bien, sí, sí. Y a mí pasar una nave en Starfield te podrá escoger a todos, efectivamente. Esa es la filosofía. En Starfield todo se te va a quedar chiquitito. Que me traigan mandanga de la buena los putos aliens, ¡vámonos! ¡Mandanga de la buena! Imaginad que los alienígenas son unos porretas, unos porretis. Sería gracioso, ¿eh? Yo
¿Va a haber jalada de nutria espacial? ¿Que se hagan un pajote de aquí a Isabiote? No creo, ¿eh? O sea, yo creo que eso ya sería pasarse. El onanismo personal, ¿verdad? No creo que ocurra, no creo que ocurra. Ya Starfield debería, ya estaría demasiado, ya es demasiado. Pregunta que yo me hago, ¿Hideo Kojima jugará a Starfield? Yo creo que sí. Yo creo que le echará mucha hora a Starfield, Hideo Kojima. Yo creo que se puede hinchar ahí. Vámonos. Esto es una cosa tremenda, vámonos. Una cosa tremenda. Pero bueno. ¿Lo jugará con dos porras encima seguro? Pues sí, pues sí, pues sí. Pero a mí me ha sorprendido mucho lo de la publicidad. Es que es muy descarado, ¿eh? Pero descarado, descarado. Se puede subastar la camisa que usaste en los vídeos de la tarde, un día de día esa camisa estilo playa del Caribe. Muchas gracias. Se montará, se creará una nave con su cara. Y el papá Pitufo, pues tiene ahí a los padres amargados, papá Pitufo, una persona que es imposible saber en estos momentos qué edad tiene, es imposible, o sea, no. Parece Matusalén ahí el tío, pero Matusalén en hora baja, ¿no? Dice Elena, pero subasta la camisa sin lavarla, vámonos. Ahí está el tío, ahí está, ahí estamos todos, ahí está el muchacho, muchacho, la muchachilla, los muchachillos, ahí está. Ahí está el truco, ahí lavado, a los que traemos la camiseta, sudadita, ahí está el truco. Para el ADN o cómo va esto. Bueno. Yo tengo que dar una mala noticia. Y es que me voy a tener que ir de manera muy precipitada porque mañana tengo que levantarme muy, 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 muy tempranito. Pero bueno, sobre todo quería demostrar lo que eran las bondades de este mando. Y de verdad, lo siento mucho. Mañana habrá más. Oh, lo siento, de verdad. Lo siento. Dice Elena, se va a poner celoso Thorin. Thorin no es celoso. Ya te digo yo que Thorin no es celoso. Thorin, mientras tenga su ración de Elena, Thorin es feliz, el tío. Dios mío, no. Nintendo Puff. Que 15 minutos más. ¡Let's do it! Nada, pasó con mi hermano Hachi, que estará mi hermano Hachi en Trovo, ¿verdad? En Trovo con V. Dice Shizumi, no, deja temprano. En Trovo con V, sí. Que voy a tener que irme tempranete. Perdonadme, de verdad. Vosotros sois gente maravillosa, excelente. Os quiero mucho y muchos besitos en la pancita. Dice John Salchichón, te estás haciendo mayor. Vaya tío más mierda y miserable, asqueroso. Estás haciendo mayor. Qué asco me acaba de dar. Pero bueno. Muchas gracias, Aparicio. Tú eres maravilloso, Borja. ¡Vámonos! No sé nada, Aparicio del restaurante Aparicio, ¿no? De aquí de Granada. Que tú eres capaz, que eres capaz de ser Aparicio del restaurante de aquí. Del restaurante Aparicio. Gran restaurante, por supuesto. Buenas noches, Lina. Ya descanso, ya descanso. No, dice de Almería. Ay, casi, casi, casi de Almería. Casi. Grandes, Asel, espero que algún día si te casas con tu novia también haga directo de tu boda. Hombre, no, yo creo que. Yo creo que los haters. Uf, ahí se volverían locos, ¿eh? Hachi anda enfermo, no hará directo. Es que claro, mi hermano, con los cambios estos de temperatura que está habiendo, de lluvia, calor, por la noche se suda, que si me destapo, que si tal, y al final, pues un lío y. Y son las épocas típicas las que termina resfriado. Las típicas épocas. Las que todavía no es verano, verano gordo del todo, pero ya está haciendo bastante calor y sí. Y luego por la noche refresca y se terminó. Dice Elena, últimamente madrugaste varios días. ¿Estáis embarazados? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Elena. No, no, no. Hachi me recomendó Lenny. Total, vale. No pasa nada.
¿A qué feriado hoy y mañana? ¿Qué temprano te vas, no? Sí, es que ya me voy a tener que ir, ya me voy a tener que ir. Creo que se está regulando al cambio del clima. Pobrecillo mi hermano Hachi. Un abrazo para él, un abrazo para Francisco Manuel, para el gran Sentinel. Un abrazo muy grande. Y por supuesto, un abrazo muy grande a todos. Y ahora, pues bueno, un momento, voy a ir a probar a la Xbox este mandito. Simplemente para notar su magnificencia y sobre todo los gatillos, que me hacen mucha ilusión. Abrazo para los enfermitos, pues sí, un abrazo muy grande. Chicos, mañana nos vemos más con los vídeos y hablaremos sobre lo de la petición de firmas y tal. Puede que le hagamos una entrevista. ¿Queréis que le haga una entrevista al que ha pedido lo de la firma de la exclusividad? La cara que puede tener. Una cosa así. Tiene que tener un careto realmente lamentable, pero bueno. En fin, que estéis muy bien. ¿Cuándo es lo de VM Gran Misterio? Pues va a ser dentro de poco, va a ser dentro de poco. Así que estad atentos en los próximos días. Estad atentos vosotros. Que estéis muy bien. Un beso muy grande, se os quiere mucho. Muchos besitos y nada, muy bien. Muy buenas noches, chicos, que estéis bien, hasta luego, que paséis una feliz noche, adiós, 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 hasta luego, mi hermano Hachi está malo, no puede hacer directo, al parecer, hasta luego, buenas noches, hasta luego, un beso muy grande a todos, que descanséis, sed buenos, hasta luego.